Saludos cordiales desde Puerto Rico. Reciban el abrazo de siempre, Junior Muñiz, para el planeta entero. Gracias por estar conectados con nosotros. Dale a la campanita, dale a suscribir. Síguenos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, hasta en TikTok nos puedes seguir. Vamos con la noticia de hoy y definitivamente el tema del juicio en contra del exboxeador Félix Verdejo por el asesinato de una jovencita de 27 años, una joven de 27 años, embarazada de él presuntamente. Hoy tomó un giro interesante, devastador para Félix Verdejo, como le dijimos en la vez anterior, en el vídeo anterior hablamos de que era demoledor para Félix Verdejo este testimonio, esto que testifica el estrella, testigo estrella, el coacusado en este caso de asesinato contra Félix Verdejo, el señor Luis Antonio Cádiz. Hoy continuó el contrainterrogatorio a preguntas del fiscal y de los abogados, etcétera, etcétera. Habló y habló mucho Luis Cádiz en relación a lo que ocurrió ese día 29 de junio, cuando asesinaron, o 29 de abril más bien, cuando asesinaron a la jovencita Keisla Rodríguez. Luis Cádiz, testigo estrella en el juicio que se lleva a cabo contra Félix Verdejo en el Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico, en Gato Rey, relató hoy los detalles desgarradores de la forma en que el ex púgil y él acabaron con la vida de esta jovencita, Keisla Rodríguez, quien tenía entre 3 y 6 semanas de embarazo. El Ministerio Público también presentó múltiples vídeos que captan el vehículo Dodge Durango sobre el puente Teodoro Moscoso. Hay una cantidad enorme. La Fiscalía ha sacado su armamento pesado, su artillería pesada en términos de evidencia en vídeo. Y lo iban colocando mientras Cádiz iba haciendo su narración. El Ministerio Público presentó estos vídeos en diferentes instancias, cuando la guagua entró y salió del residencial, cuando llegó al Teodoro, cuando se fue, cuando regresó, cuando la movieron, cuando alguien salió de la guagua, etcétera, 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 cuando se vio que tiraron algo por la borda del puente. Dice este señor que los sucesos desde que presuntamente recogieron a la víctima frente al residencial Villa Esperanza, donde Keisla estaba esperando dentro de un Kia Forte de su propiedad. Según el coacusado, Verdejo estacionó la Dodge Durango detrás del Kia de Keisla, quien segundos después entró al lado del pasajero delantero del vehículo. Ella se sorprendió al verme, pero Félix le dijo que no se preocupara, le dijo que no se preocupara, que no pasaría nada. Keisla le pasó la prueba de embarazo a Félix. Félix tomó la prueba, dice este señor, dice Cádiz. Empezó a mirarla, luego la miró a ella, luego siguió mirando la prueba. En ese momento la agarré por el pelo, Félix se acomoda y tan pronto la solté, le solté el pelo, Félix le dio un puño en la quijada. Las pruebas de patología demuestran de que sí, que efectivamente la joven tenía un golpe que parecía de un puño en el rostro. Cádiz Martínez declaró que Verdejo agarró el brazo izquierdo de la víctima, le puso una goma de amarrar billetes y le introdujo la jeringuilla. Me pidió que le pase un alambre para amarrar las manos y luego ayudarla a pasar a la parte de atrás de la Dodge. Me monté en el lado del pasajero y pasamos a un estacionamiento frente al lugar de limpieza de dientes. Los dos nos fuimos a la parte de atrás del pasajero para seguir amarrándola con los alambres de metal. Se amarró el alambre por el boquete del bloque. Faltaban los pies, dijo, narrando
esta espeluznante escena donde Keisler estaba, asumimos que inconsciente del golpe recibido y luego de la droga inyectada. Ambos fueron a buscar el Kia, el auto Kia de Keisler, porque Verdejo quería desaparecerlo también. Uno de los vídeos capta, para que ustedes vean los vídeos que fue presentando Fiscalía, uno de los vídeos capta a la Dodge Durango regresando a Villa Esperanza. O sea, hay vídeos en el residencial donde fue a recoger a Cádiz. Hay vídeos en Villa Esperanza. Hay vídeos en el puente Teodoro Moscoso. La Fiscalía llegó hoy con su artillería pesada. Entró al carro de Keisler, me fui detrás de Félix. Tomé el rumbo detrás de Félix hasta Torrey, cerca del edificio correccional. Dejamos el carro de Keisler estacionado frente a un condominio. Me monté en la Dodge y cogimos directamente hacia el Teodoro Moscoso. Durante el relato de Cádiz, la familia de la víctima estaba visiblemente afectada dentro de la sala. Keisler Ortiz, madre de Keisler, no podía contener las lágrimas. Y no es para menos, se trata de su hija. Definitivamente, señoras y señores, para pelos desastroso este testimonio de este joven, de este señor coacusado en este caso de asesinato contra Félix Verdejo por la muerte de Keisler. Continuando, el primer vídeo desde el puente Teodoro Moscoso muestra a las dos Durango a las 8:29. Vayan ustedes haciendo la hora. ¿Cómo fue transcurriendo el tiempo? La guagua Dodge Durango entra al Teodoro a las 8:29 en dirección hacia Isla Verde. O sea, desde Isla Verde hacia Río Piedras. Desde el aeropuerto hacia Río Piedras. ¿Entiendes? Donde está el aeropuerto Luis Muñoz Marín hacia Río Piedras. El vehículo se detiene en el paseo a las 8:30. Todo está por horas. Nos estamos bajando del auto para tirar a Keisler por el puente. Félix dijo que esperemos que pasaran más, que no pasaran más carros para que no vieran tirar a Keisler, explicó Cádiz Martínez. A las 8:31, a las 8:31 se ven dos figuras salir del vehículo. Esto es en términos de las cámaras, pero no se pueden distinguir si se trataba de Verdejo y Cádiz Martínez. 3 minutos después el auto se movió varios pies más adelante. Tuvimos una controversia porque Félix dijo que no podía dejar el cuerpo de Keisler ahí, dijo Cádiz Martínez. El coacusado sostuvo que Verdejo le entregó una pistola marrón y negra para que le disparara a Keisler. Dicha arma ya había sido identificada por Cádiz durante el interrogatorio de fiscalía, en este caso el fiscal Jonathan Gottfried. El video muestra a una persona bajar de la Dodge a eso de las 8:37. Mire cómo todo va cronológicamente. Esto va como un reloj suizo. Le dijo que no quería, que no quiere seguir, que ya habíamos hecho bastante daño y que dejáramos que la familia la encuentre. Pero él insistió que no quería dejar el cuerpo ahí. Le disparé 2 veces al lado izquierdo con el arma marrón y negra que le entregó Verdejo, sostuvo Cádiz. Las cámaras captaron cuando la Dodge Durango pasó por el peaje del puente Moscoso, Teodoro Moscoso, a las 8:41. Todo esto fue minutos. Luego de completar una ruta por varias calles aledañas, a las 8:56, la Dodge Durango se ve regresar al mismo lugar. Alguien se baja para asomarse por la balandra del puente Teodoro Moscoso. Nos movimos un poco más hacia el frente porque el cuerpo de Keisler estaba más al frente. Veo que tenía espuma en la boca y Félix insiste en que no puede dejar ese cuerpo ahí, que hay que desaparecerlo, declaró. Ahí es cuando Félix abre la puerta del pasajero, agarra el último pedazo de alambre y le pregunté qué haría a Verdejo. Verdejo me dijo que se iba a tirar porque no puede dejar ese cuerpo así, el cuerpo así. A las 8:59 se ve una figura saltar al agua de la laguna. Todo va concordando la narración de Cádiz versus la cronología del tiempo de las cámaras de seguridad que hay allí en el puente. Cádiz Martínez estuvo varios minutos buscando a Verdejo sin éxito. No es hasta las 9:06 que observa
que se observa a la Dodge Durango pasar por segunda vez por el peaje Teodoro Moscoso. Eso coincide con los testimonios que ofreció el oficial de Auto Expreso. Después de transitar por la calle Barbosa, Cantera, Provincia, Cádiz Martínez regresa al puente de Teodoro a las 8:24. Fíjate, va el tiempo. Se estaciona en el paseo, alguien se baja del lado del conductor para asomarse a la balandra. Un minuto después se observa una figura caminar por debajo del puente, ¿ok? A las 9:52 se observan a dos personas bajar de la Durango caminando hacia la playa de Isla Verde. Tiramos contra la pared el celular de Keisla y el de Félix para destruirlos y luego tirarlos a la playa. Primero, le dije que llamara varias veces al teléfono de Keisla para que pareciera que él había estado intentando contactarla, dijo Cádiz Martínez. Aunque era complicado distinguir los rostros de ambos en los vídeos, las vestimentas coinciden con las descripciones que hizo Cádiz Martínez. Los dos estaban vestidos de negro, camisa y pantalón negro, los dos. Después regresaron al residencial Llorén Torres, donde también había cámaras filmando. Cádiz Martínez le pasó un vacuum y un paño con cloro al dash de la Dodge Durango de Verdejo. No vi manchas de sangre en el carro. En ese momento Félix estaba texteando con alguien. Luego que terminé, se sentó en la guagua a textear. Dijo que había que buscar el carro de Keisla para quemarlo. Fuimos a Torrey, donde lo habíamos dejado al principio. Nos regresamos a Llorén. Le digo a mi hermano que me acompañe para dejar el carro Kia en Canóvanas, porque era de un cliente. Lo dejamos en Canóvanas y regresamos a Llorén, recordó. Cádiz Martínez señaló que condujo el Kia hasta el sector, un sector de Canóvanas que él conocía porque había una casa en construcción de una expareja suya. Lo dejé donde lo encontraron. Me monté en el carro con mi hermano Ricardo y regresamos a Llorens. No lo quemé porque no iba a continuar lo que estaba haciendo. Me di cuenta que todavía tenía las llaves del carro y las tiré a la azotea de un edificio, confesó. Según Cádiz Martínez, Verdejo se presentó nuevamente al residencial a eso de las 3 o 4 de la tarde del 29 de abril. Una pregunta que nos hacemos, ¿cómo estaría esa conciencia de ese muchacho? De una persona que comete una atrocidad como esa, ¿cómo está esa conciencia maquinando? Ese pensamiento, ¿dónde estaba la mente de ese muchacho? Luego, para contarme que lo habían llamado, dice que llegó a las 4 de la tarde, 3 o 4 de la tarde, y que lo habían llamado de la prisión alguien de una asociación de los nietas. La persona le dijo que le dijera la verdad, que si había hecho lo que se estaba rumorando. Le dijeron que el caso es evaluativo, que si lo había hecho tiene que responder y que si no, lo iba a ayudar. Ahí se fue aparte con mi hermano para hablar. Me quedé fumando, más bien, en un gazebo y no lo vi más, insistió. Luego del receso de almuerzo, el fiscal Jonathan Gottfried presentó un video realizado por el FBI en el pasado mes de mayo. La intención fue que Cádiz Martínez lo llevara en un vehículo por todas las vías que transitaron el 29 de abril del 2021, desde el momento en que recogen a Keisla en Villa Esperanza, a San Juan, hasta que terminaron en Punta Las Marías, en Isla Verde, para presuntamente destruir y deshacerse de los celulares. Ese video lo presentó después del almuerzo el fiscal allí en sala. Jason González Delgado, abogado de Verdejo, inició el contrainterrogatorio de Cádiz, que continuará mañana viernes a las 9 de la mañana. Y así, señoras y señores, trascendió todo esto hoy allá en el tribunal en Atorrey, donde se está dilucidando este juicio que yo creo que no tiene precedentes en tiempos modernos, desastroso, vomitivo, como decimos, asqueante, la manera en que estos dos individuos le quitaron la vida a esa jovencita. Lamentablemente. Mañana a las 9 de la mañana continúa el contrainterrogatorio. Entonces va el abogado de defensa de Verdejo a interrogar, a hacerle preguntas a Luis Antonio Cádiz. Nosotros estaremos pendientes. Lo dijo Junior, síguenos. Gracias a nuestros apisadores de oro.